Hola compañeros de la academia, yo soy fisioterapeuta Jesús Tirado y les vengo a dar un pequeño resumen del Florida Praxis Battery Extended and Revised Sydney, conocido por sus siglas como FABERS, Design Description and Healthy Control Sampling. Aquí podemos ver un pequeño extracto del estudio científico, que fue realizado por Emma Power, Chris Code, Karen Kruth, Christine Shear, Leslie González Ruti. El objetivo de este estudio es describir de manera exhaustiva una batería de pruebas para la apraxia de la extremidad basada en los modelos neuropsicológicos cognitivos de los pacientes con apraxia de miembro. Antes de seguir, tenemos que conocer un pequeño resumen de qué es la apraxia. Heldman y Ruti en 1993 la describieron como un desorden del movimiento. El brazo y la mano no pueden ser reconocidos por los aspectos motores y sensoriales elementales del cerebro, suponiendo que estamos hablando de una apraxia de miembro superior. Las hipótesis de este estudio. La evaluación de las apraxias puede ser representada por un modelo multicomponente. Aunque estos pueden servir para subrayar la complejidad de las apraxias, a su vez las diferentes formas en que puede presentarse. Existen pocas medidas estandarizadas para la evaluación que ayuden a los médicos a distinguir la integridad de varios aspectos, como los neuropsicológicos cognitivos. La apraxia va mucho más allá de un desorden de movimiento. También podemos tenerla como la comprensión de una ejecución o la comprensión de una mímica. Más adelante vamos a ver un poco de qué se trata esto. ¿Qué características se tomaron en cuenta en este estudio? Los componentes conceptuales y léxicos de la semántica del lenguaje, cómo se pronuncia una palabra y el accionar de las mismas. Los léxicos de la acción, tanto como los que el paciente percibe a como los que el paciente ejecuta. La traslación directa de los análisis visuales a patrones inervados. Vías de entradas multimodales, puede ser desde las sensaciones, del lenguaje que quieres expresar con ellos y cómo es el tono de lo que quieres decir. Separación semántica de lo que entra, de las acciones que entran y las acciones que se ejecutan. Separación semántica de la acción a la no acción. Dominios independientes para la acción semántica y diferencias en la representación de la mímica. Como podemos ver aquí hay un pequeño esquema de cómo se subdivide todas las acciones motoras. Como podemos ver, tenemos comandos verbales que a través de un análisis auditivo viene un input fonológico del léxico, un output verbal. Después viene una comprensión fonológica para luego llevarla a una acción motora. También tenemos objetivos en figuras o en imágenes. ¿Ves? Tenemos un análisis visual, se reconoce el sistema del objetivo, se lleva después a la semántica de la acción y luego, si fue un comando verbal lo que se está viendo, se lleva a un output léxico, después se diferencia cómo se escucha fonológicamente para luego llevarlo a una acción motora. Ahora, si el objeto se ve con un movimiento, tenemos cómo se representan las acciones visuales, ¿eh? Tenemos el análisis visual. Luego viene la acción del input léxico visual, la acción del output léxico de la visión, los patrones inervados y luego llegamos a lo que es la ejecución del movimiento. Ahora, podemos ver aquí un pequeño resumen de cómo el Florida Test se puede evaluar. Acá, en este caso, podemos observar errores y aciertos en la ejecución. Veamos. Si tuviese que escribir una carta, ¿con cuál objeto lo harías? Señálalo. Ok. Sí. Como podemos ver en este pequeño extracto del video, se le preguntó al paciente que si tuviese que escribir una carta, ¿con qué objeto lo haría? Teniendo al frente tres objetos, un lápiz, un martillo y una tijera. Correctamente pudo señalar que para escribir una carta necesita un lápiz. Veamos este siguiente, que es un error. Si tuvieses que dibujar, ¿con qué objeto lo harías? Como podemos ver aquí en esta parte del video, la acción del lenguaje fue diferente. La primera fue escribir y correctamente señaló que para escribir necesita un lápiz. Ahora la acción cambió, pero la estructura de la oración fue la misma. Si tuvieras que
dibujar con qué objeto lo harías. Como puedes ver, tuvo dos errores. Señaló primero la tijera, luego el martillo, y luego con el tiempo señaló correctamente el bolígrafo. Ahora veamos el último ejemplo. Cortar un papel, ¿con qué objeto lo harías? Ok. Como podemos ver aquí, se le pidió al paciente de que si tuviese que cortar un objeto, ¿con cuál lo haría? La mejor opción, por obvias razones, sería la tijera, pero él escogió el martillo. Como podemos ver, la praxis se representa de muchas maneras. Este es solo un pequeño extracto de cómo se puede evaluar según el Florida Test. En este caso, se escogió la evaluación de los comandos verbales. Incluso también se puede hacer comandos mímicos, solamente con la mímica, como por ejemplo que el paciente imite lo que estás haciendo. En este caso, estoy realizando la acción de afeitarme. También puedes realizarla con el comando visual más el comando verbal, como por ejemplo, vamos a afeitarnos, imítame. De esa manera podemos evaluar y gestionar correctamente todas las características del movimiento y cómo se representan en el cerebro todas ellas. Conclusión: Favers es una batería de pruebas confiables y completa para evaluación de las habilidades en la apraxia. La provisión de puntajes estándar a través de las diferentes medidas de Favers permite la comparación de la integridad relativa de los componentes, proporciona a los investigadores y médicos recursos, estímulos y datos de control para continuar la investigación. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros poder realizar esta batería de pruebas? Sencillo, los aspectos neurocognitivos son más importantes a la hora de la ejecución del movimiento de lo que realmente se evaluaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Un desorden del movimiento no es solamente que el paciente se le dificulta realizar una acción. No, también tiene que ver cómo la acción es percibida de manera verbal, cómo la acción es percibida de manera visual o cómo las percepciones visuales y auditivas verbales son transformadas en movimiento. En cualquiera de estos engranajes se produce un error, puede haber un error en la ejecución de un movimiento. Bueno, compañeros de la academia, muchas gracias. Esta fue una video lección más.